Yes. Hello. 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 Hi. I cannot believe this moment has come. I know. Después de que las Spice Girls se convirtieran en uno de los actos musicales más exitosos de los 90 e inspiraran a toda una generación de mujeres a defender el girl power. I think girl power has been around forever. Queen Elizabeth I, her father chopped her mother's head off and then she had to go and rule the country. Queen Elizabeth I had girl power. Después de que las Spice Girls se terminaran casi tan rápido como llegaron, pero aún así se reunieran de vez en cuando para conciertos en vivo, los cuales se agotaban en horas. Después de que las Spice Girls tuvieran más de 103,000 seguidores en Twitter, 646,000 seguidores en Instagram y más de 870,000 suscriptores en YouTube al momento de esta grabación, y ya sea que algunos de ustedes las escucharan, como yo, o tenían 5 o 6 personas cercanas que tocaban su música sin parar. Este grupo, con su mantra autodenominado Girl Power, revolucionó la industria de la música y creó una marca de empoderamiento femenino que las transformó en un fenómeno global. I was, and I am, and I will remain a gigantic Spice Girls fan my whole entire life. It's like mainly the reason that I feel like a confident woman in my life. No se puede negar lo increíblemente populares que eran estas 5 mujeres, e incluso ahora, más de 20 años después, siguen siendo amadas como siempre, a pesar de que no han hecho nada de música nueva juntas desde el cambio de milenio. Pero con más de 85 millones de discos vendidos en todo el mundo, ese tipo de impacto no desaparece de la noche a la mañana, o incluso décadas. Entonces, no se preocupen, sé lo que quieren. Lo que realmente, realmente quieren, y hoy les voy a contar qué hace ahora cada miembro de las Spice Girls en sus vidas y carreras. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie en donde vemos qué ha pasado con esas celebridades que alcanzaron fama y fortuna y desaparecieron, se separaron o emprendieron nuevos proyectos. Aquí les voy a contar todo lo que descubrí de las Spice Girls. Grupo del que sigo rockeando más de una canción hoy en día. Y sí quería saber qué han estado haciendo últimamente. Espero que el video les guste, entretenga e informe. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. A diferencia de la mayoría de las bandas que tienden a formarse orgánicamente para crear música, las Spice Girls fueron creadas por directores musicales a través de las audiciones de más de 400 mujeres. Finalmente se eligieron 5 para continuar: Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Kisholm, Jerry Halliwell y Victoria Beckham. Somebody sat down at a drawing board and said, "Let's create an all-girl group," and they've gone out and done it. Después de convertirse en las elegidas, pasaron la mayor parte de 1994 practicando las canciones y las rutinas de baile que fueron creadas para ellas. Su primer sencillo, Wannabe, lanzado en 1996, fue un éxito instantáneo. Y, adivinen qué, sigue siendo un hit más de 20 años después, con Spotify anunciando que para 2016 la pista se había transmitido el equivalente a más de 1000 años en tiempo real. Durante los 2 años siguientes, las Spice Girls tomaron el control de la industria de la música y lanzarían más éxitos como Say You'll Be There, Spice Up Your Life y Too Much. Sus giras mundialmente se agotaron casi instantáneamente y sus ventas de mercancías eran irreales. Las mujeres incluso protagonizaron su propia película Spice World, que recaudaría más de 100 millones en todo el mundo. Pero en el apogeo de su éxito, Jerry Halliwell dejó la banda debido a las constantes luchas internas y los exigentes horarios que estaban pasándoles factura a todas ellas. En ese momento, la mayoría de las chicas sentirían que era hora de un cambio. We had like a 5-year plan that kind of got shortened after 3 years, that we were all eventually going to go our own way anyway. We always knew Victoria was going to go into fashion, Mel C was always going to do music. Los 4 miembros restantes intentaron seguir adelante sin Jerry, pero nunca fue lo mismo. Lanzaron un último álbum, Forever, pero en 2000 anunciaron que tomarían una pausa indefinida para concentrarse en sus carreras individuales. Y como eso ya fue hace más de 20 años, veamos cómo les fue con eso, una por una. Y comencemos con posiblemente el nombre más grande del grupo, Victoria Beckham. Cuando Victoria Beckham, también conocida como Posh Spice, se unió a las Spice Girls, todavía usaba su apellido de soltera, Adams.
Sin embargo, antes de que el grupo se separara, Victoria se casaría con la leyenda del fútbol, David Beckham, en 1999 y 4 meses después darían a luz a su primer hijo, Brooklyn Beckham. Después de que el grupo se separó, Victoria se quedó con Virgin Records para lanzar su carrera en solitario. Su álbum homónimo fue lanzado en 2001 con el sencillo Out of Your Mind, pero lamentablemente el álbum no resonó tanto con los fans. Esta falta de éxito musical se convertiría en una especie de bendición disfrazada para Victoria porque la obligó a probar suerte en su otra pasión, la moda de alta gama. En 2003, después de dar a luz a su segundo hijo Romeo, se convirtió en el rostro de Rocawear y la embajadora británica en Dolce & Gabbana. En 2004 lanzó su primera línea de alta gama de edición limitada llamada BB Rocks for Rock and Republic. Solo unos años después, en 2008, mostró su primera colección de ropa en la Semana de la Moda de Nueva York y en 2011 dio la bienvenida a su cuarta hija, Harper, el mismo año en el que fue nombrada diseñadora del año en el Reino Unido. Desde entonces sigue siendo uno de los nombres más importantes de la escena de la moda inglesa. Muy bien, a continuación echemos un vistazo a la vida de Melanie B. Después de que la mujer conocida como Scary Spice siguió su propio camino en el 2000, montó su propia campaña en solitario. Desafortunadamente, al igual que con Victoria, no le fue del todo bien. Su álbum del 2000, Hot, produjo 3 sencillos pero resultaron un tanto decepcionantes y su segundo álbum, LA State of Mind, de 2005 fue ampliamente considerado un fracaso. Pero aunque la música no parecía ser su destino, pudo transformarse en una estrella de telerrealidad presentando series como This Is My Moment, Top of the Pops y compitiendo en la 5ª temporada de Dancing with the Stars en 2007. En 2013 obtuvo su papel más memorable como jueza en America's Got Talent, donde permaneció hasta 2019. En términos de su vida personal, bueno, Mel no ha sido la más afortunada en lo que respecta a sus relaciones. Su primer matrimonio con un bailarín holandés resultó en el nacimiento de su primera hija Phoenix, pero terminó antes de que las Spice Girls se disolvieran. Luego, en 2006, comenzó una relación con Eddie Murphy que la vio dar a luz a su segunda hija, Angel. Pero lo que debería haber sido un momento increíble en su vida se estropeó cuando Eddie negó la paternidad. Unable to read the audio version of her book because of her dyslexia, held auditions for the narrator and watched as they read about the man who would ultimately deny being the father of their daughter, Angel. Until DNA tests proved otherwise. Poco después, Mel se casó con Steven Belafonte y dio a luz a su hija Madison en 2011. Pero esta relación llegaría a un final explosivo en 2017 cuando Mel solicitó el divorcio alegando que su esposo había sido abusivo verbal y físicamente, que la había drogado durante todo su matrimonio y que también había embarazado a su niñera. En 2018, Mel publicó Brutally Honest, una memoria de su vida que narra todos estos eventos, incluido su consumo de drogas y un intento de suicidio. La siguiente en la lista es la mujer que derribó todo el castillo de naipes en primer lugar. Jerry Halliwell, que ahora se hace llamar Jerry Horner, Ginger Spice, como se le conocía cariñosamente, dejó el grupo en 1998 después de una creciente frustración con los managers y desarrolló un trastorno alimenticio preocupante. I'd lost my father and that's when it all really kicked off. I'd stopped eating, you know, and it was a tool that stopped working, basically. And I think there's a lot of pressure, you know, on all women. Si bien la eventual carrera en solitario de Jerry no fue exitosa, sus primeros sencillos como Look At Me y Lift Me Up terminaron en el puesto número 1 en las listas de sencillos del Reino Unido. Su primer álbum, Schizophonic, incluso alcanzó el número 4 en las listas de álbumes del Reino Unido. En 1999 también publicó sus primeras memorias, If Only, que serían seguidas por títulos como Just For The Record de 2002 y su libro para niños de 2008, Eugenia Lavender. Jerry lanzaría 2 álbumes en solitario más antes de tomar un descanso de la música en 2006 para dar a luz a su hija Bluebell con su pareja, el guionista Sasha Gervasi. Durante un tiempo parecía que Jerry podría volver a la música, pero finalmente decidió ir en una dirección diferente. Comenzó su primera línea de ropa de trajes de baño, Jerry by Next, y siguió los pasos de Mel B al aparecer como juez en The X Factor UK y Australia's Got Talent. En 2018 fue juez de su propia serie de la BBC, All Together Now, y se casó con el magnate de las carreras de Fórmula 1, Christian Horner, en 2015. 2 años después dio a luz a su hijo, Montague. Bueno, ya nos quedan solamente 2 Spice Girls. La siguiente es Mel C, también conocida como Sporty Spice. Mel C también siguió su propia carrera en solitario. La principal diferencia es que de todas las Spice Girls, Mel C es la que todavía se mantiene en la industria de la música, vendiendo más de 3 millones de discos como solista. Para 2004, Mel C había cortado sus lazos con Virgin y tomó su carrera en sus propias manos, formando su propio sello, Red Girl Records, donde ha lanzado todo su trabajo
desde entonces. En 2009 dio a luz a su hija que podría tener el nombre más dulce en la historia de este planeta, Scarlett Starr. El padre es su novio Thomas Starr. Ese mismo año hizo su debut teatral en el musical conocido como Blood Brothers. Su actuación fue muy aplaudida e incluso fue nominada a un premio Oliver. En 2012 Mel rompió con Thomas, pero finalmente volvería a encontrar el amor unos años más tarde con un hombre llamado Joe Marshall. Pasó la mayor parte de los últimos años, antes del encierro, escribiendo y grabando más música mientras viajaba por todo el mundo. Recientemente, en octubre de 2020, lanzó Melanie C. Finalmente llegamos a Emma Bunton, también conocida como Baby Spice. Después de dejar las Spice Girls y trabajar en su propia música, Emma conoció al ex cantante de R&B, Jade Jones, y los dos han estado juntos desde entonces. En 2001 lanzó A Girl Like Me, pero las bajas ventas lo convirtieron en un fracaso comercial. Luego, Emma dejó Virgin y firmó con Universal para trabajar en su segundo álbum, Free Me. Pero la música se estaba convirtiendo poco a poco en algo en lo que estaba cada vez menos concentrada. En 2003 comenzó a aparecer con regularidad en la serie Absolutely Famous y también se convirtió en juez en The X Factor. En 2006 estaba lista para lanzar su tercer álbum, Life in Mono, pero ese álbum también se vendió bastante mal y Emma decidió concentrarse en construir su familia. En 2007, ella y Jade dieron la bienvenida a su primer hijo, Bob, y 4 años más tarde tuvieron otro hijo llamado Tate. Más recientemente, Emma sorprendió a sus fans al lanzar un álbum en 2019 titulado My Happy Place. También apareció como presentadora en The Great American Baking Show. Ahora que nos hemos puesto al día con su situación individual, ¿qué podemos esperar de las Spice Girls en un futuro? Bueno, ya se han reunido 2 veces. Una vez en 2007, cuando las 5 se juntaron para The Return of the Spice Girls Tour, las entradas para su espectáculo en Londres se agotaron en 38 segundos. Y luego se reunieron por segunda vez en 2019, pero esta vez sin Victoria Beckham. Se rumora que las Spice Girls se están preparando para otra gira mundial en 2021, una vez que esta pandemia mundial esté finalmente bajo control. Aunque aparentemente Victoria una vez más no se unirá a la fiesta. En cuanto a si eso realmente sucederá o no, bueno, pues esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es ¿qué hacen ahora? Bueno, ahora sí, todos estamos al tanto de las historias más recientes de las Spice Girls. Díganme, ¿qué piensan ustedes de su historia? ¿Tienen ganas de verlas reunirse una vez más, incluso sin Posh? Díganmelo en la parte de los comentarios. A mí, sinceramente, me gustaría y buscaría la manera de ir a verlas. Pero bueno, yo ya me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. ¡Bye!